souhaite de bien vous faire kiffer. Wow, Marta, qué locura esta fiesta. Fantástica, espectacular, es flipando. Una sorpresa gigante. ¿Pero qué tipo de bebida toma la gente para tener tanta energía en la madrugada? En la fiesta no hay alcohol, no hay sustancias, no hay nada. Hay solo buena música y fuerte, y sobre todo es bailar con música a tope y todo el mundo ya súper feliz y con buenas vibras. Organizar una fiesta así por la mañana es un desafío de verdad. Pues la verdad es que bueno, Morning Glory está ya en muchas ciudades de todo el mundo, está como ahora en 16 ciudades de todo el mundo, y en todas las ciudades, en Berlín también, nos dijeron: Marta, esto no va a funcionar, la fiesta es por la noche, por la mañana nadie va a venir, tal. Y resulta que le gusta mogollón de gente, y en todas las ciudades ha pasado lo mismo, que al principio todo el mundo decía que no, y luego en Londres ahora 1000 personas al mes van. Y o sea, hay gente que sí. Una vez por mes, siempre con los mismos horarios, de las 6:30 hasta las 10:30. Exacto, sí, siempre antes de empezar el día, para que si luego tienes que ir a trabajar, pues empezar el día fantásticamente, con total energía positiva, y entonces te vas a trabajar, o si tienes que hacer otras cosas de la rutina diaria, pues para empezar el día con mucha fiesta y bailar, bailar, bailar sin parar hasta ya empezar todo. ¿Y de dónde viene este concepto? Y sobre todo, ¿cuál es su principal propósito? Pues empezó en Londres en el 2013. La intención es eso, de tener otra opción, porque las fiestas hasta ahora eran siempre por la noche y bueno, con alcohol y todo. Y bueno, pues hacerlo por la mañana, ¿por qué no? Si te gusta la fiesta, si te gusta bailar, pero luego entendemos que hay que hacer otras cosas durante el día, con lo cual no puedes estar pues ahí con todas tus sustancias. Y además la experiencia de pasarlo bien sin beber, sin ir bebido o lo que sea, también es genial y te permite continuar el día perfectamente. Entonces es otra opción de fiesta que está muy bien, que nos encanta. Es también una forma social interesante para ayudar a la gente a eliminar el estrés antes de ir al trabajo. Sí, totalmente. Es para sacarlo todo y empezar el día con muchísima energía positiva. Sí, sí. Entonces se reduce el estrés, con lo cual médicos, jefes, todo el mundo está muy contento con eso. Y por otra parte también se puede tomar no tanto como party, sino también como un sustituto del gimnasio matutino. O sea, a quien le gusta ir a bailar para sudar, sudar, sudar durante 4 horas, pues también es la opción perfecta. Hace pocos meses, como creo menos de 2 años que existe el Morning Glory Villa, pero ya más de 15 ciudades en el mundo la organizan, desde Nueva York hasta Bangalore en India. ¿Cómo explicas ahora el éxito de este concepto? Pues yo creo que también fue una sorpresa incluso para los de Londres. De repente otras ciudades les pidieron: oh, nos encanta la idea, podemos hacerlo y tal y cual, y así han ido creciendo un poco por sorpresa, porque hay mucha gente que les gusta bailar por la mañana. La idea es genial. Gracias. Y tú eres catalana, ¿verdad? Sí, Barcelona. ¿Vos te parla catalán? Parlé en catalán. Bueno, no puedo seguir en catalán todavía. Pongo otra vez el disco en español. Para mí es mejor. Creo que para ti también. Va, ningún problema. Pues cuéntame más bien cómo una catalana llegó a ser parte de la historia del Morning Glory Berlinés. Bueno, ya viví en Berlín hace 13 años, creo, más o menos. Y bueno, y me encanta la ciudad y siempre he querido volver. Y cuando me enteré de Morning Glory en Londres, la idea me encantó, porque me encanta la fiesta, pero me encanta hacerla también consciente y disfrutarla a tope. Y bueno, y fui a conocerlos y les dije: oh, me encantaría hacerlo en Berlín. Y me dijeron: bueno, es que claro, acabamos de empezar, vamos a ver cómo va todo y tal. Yo en ese momento también empezaba un viaje por todo el mundo, tampoco podía empezarlo, entonces ellos dijeron: bueno, vamos a ver cómo funciona y si es posible. Y las cosas, ellos mismos han ido creciendo, creciendo, creciendo. Ellos sabían que yo quería hacerlo, entonces bueno, durante todo este tiempo se ha ido, y al final ha sido posible. ¿Y cuándo será el próximo Morning Glory Beer aquí en Berlín? El 25 de febrero. Bueno, entonces nos vemos pronto, Marta. Ah, sí, eso espero. Marta, gracias. Ay, gracias a tú. Nos vemos, que te vaya muy bien. A ti también, un beso. Chao, Marta. Chao, chao.